Les saludamos desde el municipal de Arguineguín, desde este, nuestro municipio, el municipio de Mogán, Mogán Cálido Paraíso, aquí en esta tarde, noche de sábado, 6 de marzo de este año 2021, con motivo de una nueva jornada del Reto Iberdrola Grupo Sur. El Club Deportivo Femarguín Spar Gran Canaria recibe aquí en casa a la Lama Club de Fútbol Pozo, partido correspondiente a la penúltima jornada de esta primera fase, un partido que quedaba pendiente, que se suspendía hace exactamente dos semanitas y que se ha retomado y que se retoma en esta jornada. Que vamos ya con esas alineaciones, tanto por parte del Alhama como por parte del Femarguín. Comenzamos con las visitantes, que formarán con el 1 Laura, 4 Yudí, 8 Noelia, 11 Violeta, 14 Nerea, 15 Marina, 16 Erika, 17 Marta, 18 Sara, 19 Marina y 21 Fresneda. En el banquillo, bueno, antes, vamos con el 11 también del Femarguín Spar Gran Canaria, que las tenemos ya ahí en pantalla. A con portería, 2 Pica, 11 Astrid, 14 Brenda, 16 Valentina, 17 Patri, 18 Carol, 19 Cori. Con el número 20, Carla, 21, Evelyn y 33, Aridia. Van a esperar oportunidad tanto por el banquillo de Randri García como de Siani Alonso. En el banquillo del Alhama esperarán oportunidad 2, Oriana, 7, Andrea, 10, Michi, 12, África, 13, Mutri y 22, Esther. Por parte del Femarguín Spar Gran Canaria esperarán oportunidad Maui, Kia, Paula, Zaira, Aleja, Betsy, Nayara, Cristina y King. El partido lo dirige el árbitro Héctor Bausas Laconti, asistido en las bandas por Leandro Negrín Montes de Oca y Raúl Miranda Alonso, el trío arbitral del Comité de Las Palmas. Bueno, pues va a arrancar el partido, cronómetro a cero, la primera pelota que va a ser para el conjunto local, para el conjunto del Femarguín Spar Gran Canaria, junto a la pelota Astrid, penúltima jornada de primera fase, jornada número 17, con Héctor Bousas Laconti ya esperando lo que hay de sus asistentes y también de las porteras. Arranca la primera parte, arranca este Femarguín Spar Gran Canaria, Alhama Club de Fútbol El Pozo, con esa primera pelota y con ese primer encontronazo ahí de que creo que era de Carol, ¿no? Sí, por la derecha, que se encontraba ahí con la rival. Al final no hubo que lamentar nada más, se levantaron las dos y ya está el balón en juego, en este primer balón que va a ser para la Alhama en el ataque, con las nuestras y con un dibujo, Kiko, que por lo que me pasaban por aquí es Aco, Ari, Pica, Carla, Brenda, Valentina, Evelyn, Cori, Carol y Astri y Patria arriba. Sí, es un claro 3-5-2 que desde que llegó Siena aquí pues lo hemos visto en repetidas ocasiones, y si te fijas pues con pocas variaciones en el 11, más o menos ha mantenido el 11 con alguna que otra variación, pero porque alguna que otra chica está lesionada, alguna que otra chica está sancionada, como Astri, Cori junto con Eli, pero poco ha variado y la verdad que otra cosa se ha visto y le ha funcionado. Sí, y con un Alhama que ya me contaba, jugadoras bastante rápidas por banda, es lo que se espera, cuidado esa primera incorporación, el balón que trataba, al final es Carol, el pase que lo hacía Marta, balón ahí para que juegue Patri que toca a la derecha para Carol. Carol que trata de tocar, pero Astrid no va. Ahora la que va es Patri. ¿Llega? Patri que va a llegar, evita que la pelota se vaya por el fondo. La puede poner atrás, le enciman ahí para tratar de quitársela. Sigue Patri protegiendo la pelota. El balón al final para la Alhama. Por cierto, Patri es la futbolista que daba positivo en ese control rutinario de hace un par de semanitas. Y nos alegra que esté ya en el campo, Kiko, entre otras cosas porque hemos visto incluso en otras categorías que los futbolistas, las futbolistas han tenido esas secuelas que luego les ha marcado bastante. Sorprendentemente empezó la semana cuando empezamos a entrenar que ella ya regresó y regresamos todas, dio negativo, gracias a Dios, y pudo entrenar. Sorprendentemente los primeros entrenamientos fueron brutales, parecía que no había tenido ningún tipo de virus ni nada de eso, y la verdad que nos sorprendió bastante. Sí. Y ella nos contaba que cuando lo tuvo, los 3, 4, 5 días que tuvo los síntomas, lo pasó fatal. Las noches sobre todo, estaba súper mala, la fiebre, apenas podía dormir, súper incómoda, pero después
la veías entrenar y decías que tú eres una mentirosa, no puedes haber pasado todo eso y aquí estar como si no hubieras estado de vacaciones, ¿sabes? Sí, sí, lo digo por algún caso, incluso aquí en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Se ha hablado mucho de las secuelas que ha pasado, por ejemplo, Robert, lo contaba Pepe Mel en varias ruedas de prensa. Y en fin, que nos alegra que esté de la partida porque es una futbolista también importante. La pelota arriba de Ari, precisamente buscando a Patri, no termina de coger esa pelota. Ahora Marta, que muy bien ahí cortaba esa pelota a Ari, porque Marta ya jugaba con Marina aquí en la derecha. Juega el Alama por la izquierda, trata de salir arriba jugando y sale muy bien. Cuidado que puede ganar la espalda, tiene que llegar Pica. Pica llega, pero el balón sale mordido, lo tiene que volver a sacar el Femarguín, era Carla, el que lo puso arriba, ya juega Carol en la derecha, se marcha Carol, trata de hacerlo, la pone arriba para Patri, el balón que lo saca fuera la Lama, será saque de banda a favor del Femarguín, Spar Gran Canaria, sacará de nuevo Carol, jugando arriba nuevamente, le quitan la pelota, no señala nada el árbitro, pero la lucha de Valentina, gana la pelota, la bola para Ari, Ari en la izquierda para que juegue Evelyn. Evelyn que se da la vuelta, Evelyn que se marcha muy bien, puede seguir, al final es saque de banda porque la última en tocar es el Alama y es la número 16, la que tocaba la pelota es Erika. La vamos colocando también a ella. Sí, más o menos. Balón que juega el Femarguín. De cabeza la da, la gana Brenda. Pelota que creo que es Erika la que va a tocar y toca arriba. Muy bien ahora Marta, bien la transición. Bastante rápida, de momento ya lo estamos comprobando también en la transición para salir. Y buscar rápidamente cancha del Femarguín Spar Gran Canaria. Juega la Lama por la izquierda. Cuidado que se puede marchar, la ponía, bien Pica, corrige. Sigue la lucha, es falta clara sobre Valentina. Sacará el Femarguín. Sí, lo que hablábamos, ¿no? Tiene el concepto muy claro de que si están en una banda muy presionada, la intenta sacar hacia el medio y buscar la velocidad del otro lado. Y es lo que acaban de hacer ahora por medio de Violeta, me parece que era la que metía ese centro que cortó Pica. Balón que ponía el Femarguín arriba, la revientan ahora, larga, para que la pelota vaya directamente a Aco, que sale del área muy bien y atrapa la pelota. Partido un poco trabado en estos cinco minutos, ¿no? De momento cinco minutitos, tratando cada uno de hacerse con el poder de la pelota. De momento hemos comprobado pues lo que nos decías, la rapidez también en la salida de la Lama. Y un Femarguín que trata también de llevar desde el principio el peligro. Porque el que sin duda es el más obligado en el día de hoy a lograr la victoria. Aunque ellas también, con ya el objetivo también conseguido, pues vienen a por todas, como estamos viendo. A guardarse, yo creo que hoy aquí nada. Así no, que eso no, nos presenta claro. En principio un partido vistoso. No, en estos cinco minutos ya vemos que la Lama no va a renunciar a nada, que es lo que estaba diciendo yo al principio. No van a renunciar, no se van a meter atrás, no van a aguantar ningún punto. Y si consiguen los tres, pues mira, aquí siempre... los equipos de afuera que vienen aquí, pues ganar aquí o incluso un empate es una victoria, le suma mucho a ellos. Balón que juega el Femarguín, trata de hacerlo por la izquierda, buscaba ahí a Evelyn, no llegó, cuidado la contra, cuidado porque no, Marina le gana la carrera a Ari, Marina se marcha con todo, Marina que puede disparar, balón arriba, creo que era Marina, ahora veremos. Es la que está actuando aquí por la derecha, entró como un tiro, sí, Kiko. Sí. Muy rápido, ahora lo que estaba hablando. Pero que Marina, muy rápido, Marina, sí. Marina y Violeta ya lo hemos visto en 7 minutos, 2 carreras de cada una y son muy, muy rápidas, ¿eh? Rapidísimas, son los dos puñales que tienen por fuera y es lo que nos puede hacer más daño. La jugadora más adelantada aquí que estaba por aquí colocando es la otra Marina, ¿no? La número 15 puede ser. Sí. Ahora la colocaremos. El balón ahora, el disparo de Evelyn desde lejos y quería sorprender ahí a Laura, el balón se fue directamente fuera. Es que tenemos dos Marinas anotadas en la... Que no sé cuál es el apellido de cada una de ellas, porque eso es lo que nos lo pasaban en la alineación. Sí, Marina, la número 15, la más adelantada. A ver si por ahí alguien nos ayuda, de los que están viendo el partido, en cuanto al apellido, para un poco definirla. Marina, tenemos a dos Marinas, la dorsal número 19. La dorsal número 15, que es la más adelantada. La más adelantada. La que estábamos hablando, sí.
son las futbolistas que de momento están llegándole el peligro, como bien decías tú, con Violeta por la otra parte, que es la dorsal número 11. Sí, ellas están jugando un 4-2-3-1 y con esos dos puñales que decíamos por fuera que eran Violeta y Marina. ¿Marina puede ser? ¿La 19? Sí, Marina. La otra Marina que estábamos aquí hablando. Y con la otra Marina, la número 15, delantera, que es muy buena rematadora. Tremendo, cómo le ganaba la carrera ahí a Ari. Se vio, ¿eh? Y cómo entró y disparó. Menos mal que el balón se les marchó arriba porque entrañaba muchísimo peligro. Sí, algo quizás estaba un poquito adelantada. Sorprende, yo creo que a todos. Bueno, sorprende no, porque ya se conocen un poquito más. Hay que recordar que el partido de la primera vuelta, creo que al principio no lo comentaba, el Alhama le ganó al Femarguín 2-0. Sí, fue 2-0. Ese partido de la primera vuelta. Cori, que no entró en juego de momento. Cori, que hoy es titular ahí en la zona de enganche, Kiko, y que sí, en esa media punta que suele ocupar Eli, que no está porque tuvo un problema, tuvo que hacerse una pequeña operación. Cuidado la pelota para Violeta, que de nuevo le ganaba ahí la carrera. Sigue el peligro, el balón de Marina para Violeta. Ahí está el peligro, la 11 que la pone. Puede venir el remate, se le va a marchar. No se le marcha, sí, al final se le marchó la pelota. Balón en saque de portería. Está claro que hay que tener mucho ojo con Violeta. Y las dos Marinas, Kiko. Sí, lo que estábamos hablando, los dos puñales y además de eso son muy, muy técnicas y se entienden bastante bien. Tienen los movimientos que le ha marcado el entrenador muy, muy aprendidos y muy, muy metidos en la cabeza y los hacen fácil ya. Así es. Por cierto, estaba por aquí que hoy ha vuelto el fútbol regional. Han empatado a uno el Castillo y el Arguineguín en ese partido correspondiente a la preferente. Ah, bueno. Empate a uno en ese encuentro disputado en la tarde de hoy en el Municipal del Castillo del Romeral. Cuidado, pica. Tiene que llegar al suelo Pica a corregir. Hoy va a ser uno de esos días que creo que ni Pica, ni Ari, ni Carla se van a aburrir. No, ¿te acuerdas del partido ese de Salmo? Sí. Salvando las diferencias, obviamente, pero algo así de estar corriendo detrás de una chica y demás. También sabemos que, y le hemos impuesto a las chicas que saques de banda y saques de falta la suelen sacar muy rápido, están muy avispadas para eso. Y es lo que acaba de ocurrir ahora. Cuidado el saque de esquina, el primero del partido en este minuto 10-0-0, continúa entre el Femarguín Spar Gran Canaria. Gol de la Lama, se adelanta en el primer saque de esquina. No sé quién es la futbolista que termina alojando el balón dentro de la portería. Lo vamos a ver rápidamente. A ver, en esa piña que están haciendo ahí las futbolistas. Pues no sé exactamente quién ha sido la futbolista que ha terminado de meter la pelota adentro. Creo que es la que viene corriendo por el otro lado. Pues creo que es Violeta, ¿eh? Sí, puede ser Violeta. Violeta es la que marca el gol. Ahora la estaba viendo por ahí. Cómo corría hacia su campo. Violeta, que hace el primer tanto del partido en este minuto 11. Que se cumple en este momento en el primer saque de esquina. Estaba avisando de todas formas Kiko el Alhama. Y Violeta en el saque de esquina hace el 0-1 en el partido. Sí, no sé. Esos rebotes ahí dentro del área, si no estamos avispadas, pues es lo que pasa. Cualquier toque. Violeta, el balón para Marina. Viene el remate de fuera de Marta. Se marcha fuera. Balón de nuevo para el Femarguín. Lo estamos pasando mal. Sí, ahora un poquito. Sí, lo que decía, que cualquier toque, sea de las jugadoras nuestras o de las jugadoras de otro equipo, pues se va adentro y más o menos lo que ha pasado. En el primer saque de esquina, estábamos contando, sí, del partido. Primer saque de esquina. En el primer balón parado y llega el gol en ese remate. Sí, como bien decías, no fue un remate limpio, ni mucho menos. Hubieron varios rebotes ahí, claro. Y al final, pues, aloja y pone la pelota. Esa descolocación, ese apuro por querer sacarla, no saca del sitio y bueno. Pedíamos ayuda para definir a las Marinas... Kiko, sí. Y ahí está la gente que está siguiendo el partido en YouTube, ahora te lo cuento, fuera de juego. Número 15, me comentan que es Marina Kiskoren y la otra es Marina Martí.
Así que la 19 Marina Martí y la otra la vamos a dejar en Marina Seca. Sí, no, es más fácil el apellido. Sí. Con todo el respeto, ¿eh? Pues ahí la tenemos a la 15 Marina Martí y a la otra la vamos a dejar en Marina Seca. Son las dos futbolistas. Perfecto. De las mujeres más adelantadas, así que gracias para Dani. No está metida. Cuidado, Marina. El balón al larguero, a punto de llegar el segundo. La pelota que va a atrapar al final, Aco. Nos están haciendo un lío tras otro. Sí, ahí se quedó enganchada. Se quedó enganchada Ari y estaban pidiendo fuera de juego, pero no lo estaba, ¿eh? Vamos a ver si nos enganchamos un poquito al partido y le metemos la garra que le hemos metido de aquí para atrás. Y así, de esa manera, pues lo sacaremos para adelante. Sí. Te decía que gracias a Dani Someño, que es el que nos ha ayudado ahí en esos comentarios, en nuestro canal de YouTube, que están viendo el partido. Balón para Evelyn. Marina Martí, que va por todas, le hace falta. Eso es lo que señala el colegiado. Sí, están ellas un puntito de velocidad por delante de las nuestras en cada jugada. No viene a regalar nada, es lo que estábamos hablando. Ni mucho menos. Mira la presión ahora de Marta, rápidamente que se va a presionar a Brenda. Brenda que la echó en larga para Carla y no va a llegar y se va a ir la pelota por ahí. Minutos complicados para Elfe Marguín en estos momentos. Estamos un poquito descoordinadas ahí. Esa precipitación que al principio de temporada nos costaba los puntos y demás, pues parece que está apareciendo ahora ese fantasma. Vuelve a aparecer, pero bueno, esperemos que las chicas se puedan centrar a lo largo del partido y poder sacar esto adelante. Sí, son 14 minutos que se cumplen con el 0-1, con ese gol que ya vale de Violeta en el saque de esquina. Pero más allá del gol, pues salvo esos primeros 5 minutos, ¿te acuerdas que estábamos hablando de que no había un control claro? Sí. Pues mira, lo está viendo porque la lama una y otra vez llega. Cuidado, Violeta, que la vuelve a poner. Viene Marta, la que la revienta ahora con todo es Pica. Pica Ari, era Ari. Ari, sí. Ari era la que reventaba la pelota, la ponía fuera. Balón para la lama, que está encontrando todas las vías en este momento. Sí, está lo que estábamos hablando, que están un puntito más que nosotras. Y bueno, se ve, eso se ve en el partido, se ve en el juego. Sí, 0-1 que ya campea en el marcador. A ver si el Fe Marguín es capaz de tener alguna y poner algo de peligro en la portería de Laura. Se va Astri al suelo, la futbolista del la dorsal número 21, creo que es Fresneda. Es tremendo cómo llegan a todas. Erika, que llega ahora para anticiparse ahí a Patri. Creo que te estaba diciendo que así desde estos primeros minutos, ¿no? La velocidad con la que llegan a cada balón. Pero bueno, esto solamente acaba de empezar y ya sabemos cómo es esto del fútbol muchas veces también. Sí. Así que habrá que seguir confiando en el equipo. Vamos a ver si son capaces de, como digo, llegar algo de peligro a la portería de Laura. Porque si no, pues evidentemente el rival se crece, como en estos momentos le está pasando. El balón para Violeta. Violeta que la pone para Marina. Marina recibe dentro del área. Se puede ir Marina. Marina que la pone atrás. Muy bien, en la ayuda. La va a sacar el Femarguín arriba. Buscando rápidamente a Astri y a Patri. El balón que le cae a Cori. Lucha, la pelota se la llevan. Hay falta. Sigue Cori, que ahora vamos a ver si toca por delante para Patri. Patri que recibe. La toca atrás para Evelyn. Evelyn que la cambia toda, creo que se precipita. Y la pelota que toca directamente fuera, creo que Nerea, ¿no? La que está actuando por la parte izquierda. La número 14, sí. Nerea, la que tocaba la pelota y la ponía fuera. Carol, que ya juega. De nuevo esa bola que dividida. Ahora la gana nuevamente el Femarguín. La tiene Valentina. Valentina la pone para Patri. Falta, creo. Así lo señala el colegiado. Falta que puede ser peligrosa, lejana, pero bueno, a ver. Algún rayace que podamos aprovechar. Cualquier cosa nos viene bien, ¿eh? El balón que va a ser para que juegue el Femarguín en esa falta. Se junto a la pelota. Te perdiste el golazo de Astri aquí en el partido. Me lo perdí en directo. En directo. En vivo. Me lo perdí en vivo, pero en directo lo estaba viendo, que te pasé la foto, que estaba ahí. Estaba. Pues mira, estaba, vete tú a saber, ¿eh? Es lejana, pero es una buena opción. Sí, muy bueno. Junto a la pelota, Brenda y Astri. Zurda y diestra. A ver quién le pega.
el peligro que va a venir a balón parado. Astri y Brenda en el minuto 17 y medio. Va Astri, la pone Astri. ¡Tómalo! Sí. ¡Gol de Astri para el Femarguín! ¡Lo estábamos hablando! Qué golazo. ¡Vaya golazo acaba de hacer de nuevo Astri con esa pierna izquierda privilegiada para ponerla arriba! En esta ocasión a la izquierda de la portería de Laura para empatar en el 18 de la primera parte cuando su equipo todavía no había hecho absolutamente nada, pero esto, como estábamos hablando de fútbol, empata Astri, empata el Femarguín 18 de la primera. Femarguín Spar Gran Canaria 1, golazo de Astri, golazo de falta directa al AMA Club de Fútbol El Pozo 1. Bueno, yo creo que te escuchó el que me había perdido el golazo aquí en vivo, nos estaba escuchando y bueno, dice, mira, padre, se lo voy a regalar a Kiko, que no vio el otro y bueno, aquí lo tenemos. Cuidado de nuevo ahí, Marina con Marta. Y el golazo que nos regala de nuevo de falta directa, está tocada, porque yo creo que es la segunda falta que tiene la en estos partidos. Las dos últimas faltas que ha tirado. Las dos últimas las ha metido en la escuadra. Sí, sí, sí. Pues golazo de Astri para empatar el partido en un momento complicado para su equipo, hay que decirlo también. Sí, la verdad que eso pues nos da un aire bastante fresco y esperemos que sea un jarro de agua fría para esta Lama que empezó bastante bruto y bastante bien arriba y bueno, vamos a ver. A ver, el balón en la izquierda para Evelyn, así cambian los partidos. El balón de Evelyn la pone a la derecha, puede venir el peligro, llega Nerea antes, la saca afuera, será balón en saque de banda para el Femarguín. Sí, creo que ahí me estaba fijando que Corel estaba diciendo que tenía el pase claro por dentro porque estaban haciendo bien el desmarque Astri y Cori y yo creo que aquí ahora se equivoca Evelyn, pero bueno, si le sale no hubiéramos estado hablando de esto seguro. No. Balón en saque de banda para que juegue nuevamente el Femarguín, para que lo haga Caro. La pone en juego, el balón que va para Violeta. Violeta que se marcha, Violeta que recibe falta. Sí, lo es colegiado. Balón para la Lama. Sacará allí pegado en esa posición de lateral izquierda. Entonces Nerea no va a dejar a la central. Va a dejar a la central para que saque esa falta que ya va a poner en juego la Lama. De arriba para Violeta. Violeta que vuelve a encarar. Toca atrás. Se lo toma ahora con tranquilidad en la salida. Presiona muy bien ahí Astri. Presionaba también ahí Carol. Sigue el balón dividido. Y sigue la presión de Astri. Impidiendo que salgan. Y el balón va a salir en saque de esquina. Pues mira, el primero para el Femarguín. Vamos a ver. El primer córner, creo, si no recuerdo mal, para el Femarguín ahora. En el primero de la Lama fue gol. Veremos lo que pasa en el primero para el Femarguín. Va como siempre Cori. Aunque muy cerquita Astri, no. Va a dejar al final que Cori la ponga. Sí. Cori que la pone. El balón que vuela. Brenda. Puede llegar el remate de Brenda. Al final el balón se marcha aquí por la izquierda. Puede volver a meter el centro, la pone, el balón que se va directamente fuera, lo puso Patri, el balón saque de banda. Bueno, está bien, está bien. Balón para que juegue Erika en la derecha, recibe la presión de Evelyn, que bien sale, madre mía. Sí, sale muy bien para lo que tienen la consigna clara de que si juegan de esa manera, pues tenemos que machacarlas ahí o ganar el balón nosotras. Qué bien Cori, dentro del área, complicado. Sigue, había hecho falta. Es verdad que luego se agarran en ambas, pero la primera que hace la falta es Cori. Sí, estaba protegiendo muy bien la jugadora de la Lama. Lo que estaba hablando, que tiene la consigna bastante clara de Ciani, de que si juegan de esa manera y va el balón a la esquina, ¿no? Que eso que quiere todos los entrenadores, que si van a balón a la esquina de su propio área, pues ahí tenemos que o robar o que se acabe la jugada ahí, ¿no? Y no que nos rompan esa línea de presión. El balón que va al fondo, la puede presionar y la presionaba ahí de nuevo Patri. El balón que se marcha, dice el colegiado, a saque de banda para la Lama. Bueno, pues el partido, fíjate lo que es un gol, ¿no? Sí, lo cambia totalmente
lo cambia totalmente de el partido y todo. Y... Sí, sí, en los últimos 5 minutos, desde que empató, pues ya el Alhama pues no llega con tanta claridad. Sí, ya no jugamos en campo propio, sino en campo contrario, y eso es muy bueno, ¿eh? El estar ahí en campo contrario, teniendo el balón allí, pues la cabeza es distinta, no te ves con esa presión de perder la pelota, de poder intentar hacer otras cosas y de mirar hacia la otra portería. Balón en saque de banda nuevamente para el Fermarín en cancha de la Lama. Desde que empató está más ahí que en su cancha y eso es importante. Balón que sale de nuevo directamente fuera para que lo vuelva a poner en juego Ari, que le deja para que sea Evelyn. Por delante Cori Patri, a ver a quién busca. Evelyn, que al final la que buscaba era Astri. El balón se vuelve a quedar dividido. La gana Cori. Valentina, que se fue arriba. Viene la contra de la Lama. Viene ahora en el suelo. Se tiró Brenda, pero sigue la Lama jugando en la derecha. Erika, que la pone en largo. Tiene que llegar y llega Pica. El balón de nuevo dividido. Sale arriba. Se lo puede llevar Cori. Al final le cae a Patri. Patri para Evelyn. Evelyn, que se la quitaron. Y toca arriba. Era precisamente al usar número 8, Noelia, la que trataba de jugar arriba con Marina. Bueno, partido ahora parece que de ida y vuelta otra vez. Ay, madre, se saca. Cuidado, arriba en largo, Marina, que la pone bien Violeta. Se marcha arriba la que acaba de perdonar Violeta en una jugada de nuevo rápida entre las dos futbolistas que están entrando una y otra vez. Marina Martí, que la puso para Violeta, que solo tenía que empujarla. Kiko la puso por encima. Quiso golpear en vez de ponerla bien. Esos balones son muy golosos y por eso siempre el delantero o la media punta que llega ahí siempre tiende a golpear en vez de poner el pie, ¿no? Que con la fuerza que viene y de la manera que viene, pones el pie y casi que entra solo. Ojo. Cuidado de nuevo. Bueno, pues es lo que tienen. Siguen entrando una y otra vez porque, pese a todo, lo que no cambia es que Marina Martí y Violeta son dos puñales, como ya ustedes esperaban, de todas formas. Sí, lo teníamos bastante visto ya. De lo poco que nos preocupamos por el otro equipo, pues era lo más que nos preocupaba. Cori, ¿no? Que encima van a proteger, sigue Cori, nada, se marchó la pelota. Es lo que, de lo poco que nos preocupa el otro equipo, pues Siani Rancés, pues, y junto con Miki, pues miran esas cosas, ¿no? Lo que nos puede hacer el peligro. Y eso era una de las cosas que lo más peligroso que tiene. Y nada, le dijeron eso a las chicas y sabíamos lo que había, ¿no? Y listo está, que lo están demostrando. Cuidado, Marta en la derecha. Menos mal que llega Ari, pero sigue el peligro porque la vuelve a meter Marina Martí. El balón directamente a las manos de Aco. Menos mal que llegó Ari ahí para meter la pierna, Kiko. Sí, gracias que la tocó ahí un poquito, ¿eh? Si no, así, Marina Martí iba a encarar a Aco sin problema. Pues está claro que, pese a todo lo que hablábamos antes, ellas van a seguir teniendo peligro porque, como estamos viendo, tienen un muy buen equipo en la parte de arriba. Sí, jugadoras muy rápidas, jugadoras con calidad, como hemos estado también comprobando, así que evidentemente el partido va a ser bastante largo. Sí, es uno de los equipos que ha reforzado, que ha hecho bastantes cambios de cara al año pasado. Ha hecho bastantes cambios. No quiero, hablo de memoria, no sé si de unas 7 o 8 jugadoras nuevas. Y bueno, la verdad que el equipo es bastante peligroso y bastante bueno. Es un bloque bastante, bastante potente y bastante duro. Pues el saque de esquina, cuidado porque vuelven a subir prácticamente todas, salvo 1, 2, 3 que cierran, el resto se marchan arriba. Ya vimos cómo tienen peligro porque a través de ahí llegó el gol, el primero del partido. El peligro que vuelven a poner, la ponen en corta, al final no va nadie, cuidado que vuelven a tener para ponerla, la ponen muy bien ahora ahí para que Carol y Astri se llevaran la pelota e impidiesen el centro. La vuelven a poner en largo. Asa Ari de cabeza. No la saca Cori. La que la va a sacar es Astri. Arriba buscando a Patri, pero no le llega. La pelota a la que le llega es a Marta, con calidad esta Marta. Sí, ¿eh? Sí. La número 17 también. Buena futbolista. De momento lo que estamos viendo. La tiene Erika. Erika que la pone en largo. Tiene que llegar Brenda. ¿No? Llegaba, le podían haber hecho falta, pero dice que creo que continúen. El balón arriba de Carol buscando a Astri. Puede haber peligro si recibe. Al final se la sacan. Qué buena, ¿eh? Van a tocar ahí para Nerea.
Juega Carol, bien para Astri. Y partido ahora sin dueño. Balón para Brenda, Brenda muy arriba, muy bien el balón para Carol, que puede ganarla, se la lleva Carol, puede venir el peligro, se la vuelven a quitar, saque de banda, creo. No, a ver. Cori se la quiso pegar y... Bueno, Cori quiso llegar y al final la última en tocar fue ella. Sí, se la quiso pegar a la otra jugadora y la otra muy lista creo que saltó y no le pudo dar. Ahora mismo 28. 28, sí, a falta de 5 segundos. Sí, sí. 28 de partido. De esta primera parte con el 1-1 entre el Femarguín Esparta Gran Canaria y el Alhama. Partido correspondiente a la penúltima jornada. La gana Patri. Recibe la entrada ahí de Fresneda, creo. Sí. El balón para Carol. Carol arriba. Vuelve a dominar la pelota en la salida. El Alhama que juega. Claro, Marta toca con Erika. Erika más arriba para Marina Martí. Al final la pelota se le marchó. Será balón de banda para el Femarguín Esparta Gran Canaria para que la ponga en juego Evelyn. Un público que estamos viendo, Kiko, que no está acostumbrado. Bueno, sí, celebró el gol. Sí, celebró. Hacía tantas semanas que no venía por aquí público. Y parece que no se nota de momento, ¿no? Sí, no. Encima Víctor lo tenemos lejos. Lo tenemos ahí en la puerta, que es el que siempre está animando. Y bueno, quizás con esa mascarilla, pues su voz no se oye como se tiene que escuchar. Pero bueno, a lo mejor alguno que está aquí iba a hacer la compra y dice, hay fútbol, pues voy a ver. No sabía. No, bastante gente preguntaba en el pueblo. Nos habíamos encontrado con alguien, con gente esta tarde antes de venir para aquí, que nos preguntaban precisamente eso, si se permitía o no, se permitía público. Sí, hombre, desde principio de semana, desde que nos enteramos de que se podía tener público, por los Ciano, que es el encargado de las redes sociales, pues se encargó de comunicarlo por todas las redes sociales. Y bueno, yo creo que el que no se enteró es porque no nos sigue. Ya. Y mal hecho, ¿eh? Bueno, pero también mucha gente que por todo esto, pues, bueno, estábamos viendo, tenemos un seguimiento de bastante gente que lo está siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Así que mucha gente que también decide seguirlo en casa. Sí, que bueno, y además... Porque esto, de todas formas, también es verdad que me sorprendía algo, y es que el partido está ahí en el arras del toque de queda, ¿eh? Porque tenemos el toque de queda a las 11 de la noche y lo tenemos el partido que ha arrancado a las 8. Entre una cosa y otra, las futbolistas van a tener que salir rápidamente para casa. Sí, las que viven, sobre todo las que viven arriba en Las Palmas, pues... poco más tendrán que, poco más después del partido podrán hacer aquí, sino cambiarse las botas y irse con lo puesto para arriba para la casa para no estar. Mira, ni qué bien Cori encuentra a Astrid. Te decía que Brenda había encontrado muy sola ahí a Cori que tuvo tiempo y al final no acertó ahí con el pase para Astrid, pero tanto una como la otra tuvieron bastante tiempo para recibir. Sí, yo creo que es eso, que a veces nos precipitamos un poco ahí, porque la calidad que tiene Cori es para igual mantener un poquito más el balón ahí e intentar el tiro o otro pase mejor, ¿sabes? Pero... Dividido, Evelyn que la pone, larga, tan larga que va a dejar Laura que se marche fuera, sacará de portería el Alhama, 31 que se cumplen, continúa este 1-1 en un partido que arrancó con ese, con esos goles en el 11 y en el 18 de esta primera parte. No tardamos mucho en empatar, ¿eh? Pues no. Eso es bueno. Balón de cabeza ahí de Valentina para Cori, que ahora hay de nuevo y espacio. El balón que le cae a Patri. Patri que dispara. Uy, para buena, Laura. Parecía. De nuevo encontró ahí vías de agua el Femarguín, que está encontrando ahí en esa zona entre el centro del campo y la defensa del del Alhama. Hay bastante espacio y ya te lo decía antes, ahora ha vuelto a encontrar mucho espacio y Patri tuvo tiempo para armarla y para intentar pues sorprender a Laura. Sí, buen golpeo tiene Patri y parecía, te digo, que desde que salió el balón parecía que iba a buen tiro, pero bueno, la portera Laura pues estaba bien colocada. Sí. Por cierto, que vemos a Maui y a Cristina calentando, ¿eh? De las nuestras. Mira, pues ya prepara, algo tendrá Siani para la segunda parte y entiendo que habrá visto alguna posibilidad con estas futbolistas que le puedan aportar algo diferente a lo que está en el campo. Cuidado que puede venir el disparo de Valentina. ¿Cómo? Paró Laura nuevamente. Una futbolista Fresneda en el suelo, que, ¿no? Sí, parece que salió, ¿eh? Fresneda en el suelo. Sí, la dorsal número 21.
Ahora el asistente de esta banda le está diciendo algo aquí a la gente del banquillo visitante. Se viene Patria a beber, entiendo, algo de líquido a la banda. Aprovechan ahora tanto un equipo como el otro para esas indicaciones, para afrontar pues ya los últimos menos de un cuarto de hora, 10-12 minutos, lo que queda para finalizar. Oye, Ale, si me lo permite, sí. Quiero darle o mandarle un saludo y fuerte ánimo a mi delegado del filial, a Marcos, y a su familia, que esta semana pues han vivido lo que es el COVID-19 de cerca. Y bueno, por lo que nos has estado informando, pues ha estado bastante bien esta semana, casi sin síntomas. Y bueno, mandarle un saludo y mucho ánimo, y que ya le queda menos para poder salir de casa y para poder salir de eso, ¿vale? Mira, nos unimos también nosotros al saludo, y que rápidamente pues se pueda incorporar, ¿no? Esto sí, está bien para aquellos que dicen que no existe esto, sí, y no todo aquello. Cuando te toca de cerca, sí. O cuando tienes algún conocido que dice que tal, es que no te lo crees y dices, coño, pues hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Ay, Brenda ahí ahora le quitaba la pelota, nadie la avisaba. Incluso la avisaban aquí desde la grada. El balón para María Martín en la derecha. Cuidado que encara de nuevo, viene en la ayuda a Evelyn. El balón para la otra Marina, que tiene a Violeta. Lo hace bien el giro, la toca de nuevo para Marina Martín, que dispara, estaban fuera de juego. Balón en saque de... Se fuera de juego. Balón para el Femarguín. Y Marina Martí, que es una flecha. Sí. Tienen las cosas muy claras. Ella, sí. Las de fuera es correr y atosigar al otro equipo adelante y enganchar la que puedan, ¿eh? Uh-huh. Sí, nos dormíamos ahí también en la jugada anterior, cuando estábamos hablando que Brenda no se esperaba. Bueno, se lo podía esperar, pero nadie la avisaba. Claro, poca comunicación, o la avisamos tarde y bueno, ahí perdía la pelota. Sí. Que fue la que generó luego la contra esta rápida que contábamos, y que menos mal que terminaba en ese fuera de juego. El balón para Carol que se marcha, complicado porque se la quitan, aunque le vuelve la pelota, la vuelve a poner, o la ponía ahora en la izquierda, nada, llega Fresneda para corregir, se la saca de encima. El balón para Brenda, que toca para Evelyn que tiene tiempo para pensar, la pone para Cori con la izquierda, la pone Cori atrás, puede llegar el remate, no llegó Astri, sigue el peligro porque la vuelve a meter Evelyn, la vuelve a sacar en la lama de cabeza, le cae a Brenda con Valentina que toca más en la derecha para Carla que bien recorta, se marcha, Carla que la pone, se la quitó Violeta, pedían falta, pero yo creo que se la quita limpiamente. Sí, yo creo, ¿no? Que sí, que es ella la que golpea a la otra jugadora, porque llega tarde o se confía en que ya se la regateó y que se iba a quedar parada, pero ya vemos que no, lo avisamos desde el principio que la lama no viene a regalar nada, no viene a regalar ningún balón, y ellas también quieren ganar, obviamente. Fresneda, que toca para Marina Martí. Ahora estamos viendo a Fresneda, que estaba metida más aquí en la derecha, ¿no? Sí. Parece que ha cambiado un poco su posición. Sí, estamos viendo a Marina que... Viendo a Erika ahora en el centro de la defensa. Antes parecía que era Erika más a la derecha, fíjate. Bueno, cuidado que viene Violeta, la pisa, la toca atrás para que juegue Nerea que toca en el centro, para que juegue ahí Noelia que toca en la derecha para Fresneda que tiene ahí a Marta se da la vuelta, qué calidad tiene esta también. Sí, juega muy bien. La pone Marta en la izquierda, bueno, la futbolista, la número 17, la toca para que juegue de nuevo ahí Nerea que la pone, saque de esquina. Sí, que combina muy bien, ¿eh? Parece que se cambiaron. Sí, parece que se cambiaron Erika y Fresneda. Sí, creo que sí. No sé si. Creo que al principio estaba más de central Fresneda y Erika en la derecha, y creo que han cambiado. Sí. Futbolista del Femarguín en el suelo. Carla. Creo que es Carla, sí. Estaba fijándome ahora. Sí. Carla en el suelo, se queja, está esperando. Bueno, se levanta. Y va a ser saque de esquina. Cuidado, peligroso. En el minuto ya 37 que se van a cumplir. Y quizás el balón ese que te da la punterita y se te gira un poco el tobillo, la rodilla, ese dolor que te causa, a lo mejor puede ser eso. Va a poner la pelota de nuevo la lama, cuidado ese centro, tienen que llegar, vuelve al remate, de nuevo otra pelota ahí dividida. También. Cada balón parado. Ahora. El peligro que viene Astri, se la puede llevar, se la lleva Astri. Con todo. Ahora tienen sus más y sus menos ahí. Astri,
Y la tiene ahí con Erika. Bueno, en fin, al final un balón jugado. Limpiamente no hubo nada, pero es verdad que no, con todo, bien, ¿no? Viene con todo, claro. Con todo. Eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Ahora, obviamente nosotros defendemos lo nuestro, pero sí, si lo hacen las nuestras, la lavamos, ¿no? Por esa intensidad y esa garra con la que hay que ir a los balones realmente, ¿no? Sí, 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 no hubo nada, o sea, al final no hubo nada, pero eso sí, una intensidad tremenda. Sí. Como hemos comprobado desde el principio, desde no se dan ni un balón por perdido. Lo teníamos clarísimo que esta gente iba a venir así, y bueno, quieras o no, pues se agradece, ¿no? Porque no queremos nada regalado, obviamente, todo lo que consigamos lo queremos por méritos propios, ¿no? Yo creo que todo el mundo es así, y bueno, sería una falta de respeto que vinieran aquí a pasar el día, ¿sabes? Balón en el saque de banda por la derecha, atacando ahora el Femarguín por allí, va a sacarla Carol que la va a poner y pide cambio, ¿no? Están pidiendo cambio, sí, ahora sí, veremos sí, quién sí. es. Va a entrar Cristina. Va a entrar Cristina. Y no veo a ninguna futbolista con problemas, Kiko, ¿no? Algo habrá visto Siani, porque de la manera que estaba pidiendo el cambio no era... Mira, la primera tarjeta del partido creo para Marina, a ver. ¿La va a sacar? No creo. No creo. La va a advertir. Llegaba tarde ahí y le hacía falta a Pica, ¿no? Sí. Pues Pica. Cambio, va a entrar Cristina. Sí, va a entrar Cristina, va a salir Carla. Creo, ¿no? Que es la que está tirada sí, en el suelo. Sí, probablemente que sí. Y también por sí, posición en muchas ocasiones en el campo, sale por el otro lado. Sale Carla. Debe ser que se tocó, le dio el golpe que estábamos hablando, yo creo que fue de esa manera, no sabemos si fue de otra forma, pero sí, ya la vemos que una cojera bastante... Sí, quizás bastante era de antes, ¿no? Quizás era sí, de antes. Sí, no sé si en esa jugada que yo comentaba que el despeje del balón le pudo dar la puntera, girarse el tobillo, la rodilla, cualquier cosa. Estamos haciendo suposiciones, ¿no? La primera sustitución del partido, Carla, obligada por esa lesión, y entra Cristina ocupando la misma posición, esta futbolista que la has tenido a tus órdenes. Está en el comienzo de la temporada y que desde que llegó Siani, cuidado esa pelota que puede venir con peligro para el Femarguín, la saca la Lama. Te decía que desde que llegó Siani la ha terminado de tener ya con, bueno, fija en el primer equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ella desde el principio de temporada pues estaba ese balón buenísimo. Cuidado, balón bueno que venía para ahí para Cori, el que ponía a Evelyn. Sí, bueno, desde principio de temporada siempre ha estado con el primer equipo y yo la llevaba a los partidos, obviamente conmigo es titular indiscutible, las chicas lo saben y bueno, esperemos que hoy, aparte de ganar el partido, se pegue un buen partido, que no se lesione porque mañana tenemos que jugar otra vez. Balón que vuelve, o sea que está haciendo doblete. Sí, si ella puede y quiere, pues mañana... Ella querer quiere, porque yo lo sé cómo es ella, he tratado con ella y ella, si hay partido hoy, mañana y pasado, pues ella va a querer igual y bueno, si puede y el físico se lo permite, pues sí jugará, obviamente. Ari que llega ahí con Marina Martí, cuidado, va a llegar el balón para el Femarguín Spark Gran Canaria en el saque de portería, 41 que su cumple, a esto le quedan 4 más lo que añada, sí, que algo tendrá que añadir. Creo yo sí. Algún minutito tendrá que añadir. Son momentos importantes, momentos en los que no debe el equipo de encajar gol. De flojear, sí, claro. Y si lo encaja, pues mejor. El gol de... A ver, mañana lo digo, creo. Sí, no, decías que, bueno, si tiene que pasar algo, que marque, pero que sea, no encaje. Claro, que sí, no sí, encaje. Sí, claro, claro. Pero si siempre que marcamos en el descanso, siempre es el gol de... Mañana lo digo, hoy no me sale ahora algo que desmoraliza al otro equipo, ¿no? Sí, psicológico. Sí, el gol psicológico, ese de terminar la primera parte o de empezar la segunda, que siempre deja a los equipos un poco tocados y bueno, sí, ojalá y fuéramos capaces de marcarlo, pues mira. Pero por lo menos no encajar, cuidado, no, minuto, encajar, Marta, claro, Marta no. La pone, cuidado que viene Marina la delantera que encara, Marina que la pone, recorta Marina, la puede poner, la pone Marina, menos mal que llega Brenda, la pone fuera, aunque de nuevo le cae el balón nuevamente a Marina, llega Ari, y será balón en saque de banda para la Lama.
Muy bien, parece que las ayudas están llegando más rápido, estamos bastante bien. Sí, sí. Cuidado de cabeza, nuevamente puede venir el peligro desde fuera con el disparo. La pone, llega bien, Aco, y evita que el balón se vaya, saque de esquina. Aco que aguanta. Amaga con ponerla rápido, al final se va a tomar un momento para ponerla. Ahora sí lo hace, bien, largo arriba. De cabeza Noelia, de cabeza Ari, de cabeza para Marina Martí, cuidado con el peligro, viene Evelyn, sigue Marina Martí, dispara, paró Aco, no hay quien la pare, ¿eh? En carrera es imposible. Tranquila. Carol con la bola, toca, para que juegue Valentina, lo hace ahí para Carol de nuevo, como te digo, si se echa a correr Marina Martí, no hay manera de pararla, no hay manera de pararla. Y esta ha sido de nuevo un ejemplo más de lo peligrosa que es la futbolista de la Lama. Pica ahora que se tiró al suelo para evitar que la otra Marina se llevase la pelota. Por cierto, la otra Marina, delantera, que hemos comprobado también que calidad debe también un montón, sí, que sabe frenar. Tiene un rato, sí, tiene un rato. Más corpulenta, lógicamente, que la futbolista de banda. Una delantera, una nueve pura, ¿no? Que se dice que... Sin esa velocidad de sus compañeros, porque si no, claro, ya esto sería ya... Es buena rematadora. Claro, es lo que le hace falta si tiene gente por fuera que penetra muy bien y luego mete buenos centros y tiene una buena rematadora, pues mira, la mitad de la pelea la tiene ganada ya. 44 minutos, 1-1. Estamos ya en los últimos instantes de esta primera parte. Esta penúltima jornada de este reto Iberdrola Grupo Sur, donde todos los partidos, Kiko, son complicadísimos. Y la siguiente fase ya no te digo a ti lo que vas a hacer. Muy complicadísimo. No sé si sabe cómo es la siguiente fase. La siguiente fase se une el grupo A y B. Sí, el grupo A y B, pero claro, no nos enfrentamos a nuestro grupo, sino nos enfrentamos al otro grupo, que sería Juan Grande, sería Aldaya, La Solana y... el otro equipo, Córdoba. Te lo miro rápidamente, Kiko. Sí, yo creo que te hablo de memoria, pero creo que muy equivocado no estoy. Creo que son esos cuatro equipos, que es Juan Grande, La Solana, Aldaya y... No lo tengo ya por aquí. Y Córdoba, sí. Te lo voy a decir rápidamente. Ahora lo confirmo. Y claro, nos enfrentamos solo a esos cuatro equipos. Los equipos de nuestra liga, pues no los tocamos. Concretamente son La Solana, Juan Grande, Málaga y Córdoba. Málaga. Aldaya es nuestro, me parece. Málaga y Córdoba, son los cuatro equipos que han quedado ahí, quinto, sexto, séptimo y octavo. Sí, el Córdoba se la jugaba la semana pasada contra el Granadilla B, que le ganaron 4-1, me parece, si no estoy equivocado, y ya el Granadilla pues se aseguró el estar en el... Oye, gran temporada de los dos equipos de Tenerife, hay que decirlo así. Sí, tanto. Del Real Unión de Tenerife Tacuense, como el Tacuense, que lo hemos tenido en nuestro grupo, como el Granadilla Tenerife B. Sí, la verdad que están muy bien, han apostado muy bien, han hecho buenos fichajes y saben hacer, bueno, han hecho bien su trabajo. Sí, sin duda, lo han demostrado. El balón de Brenda, ¡ay, qué pena! Ahí filtraba esa pelota para Astri, llegó ahí la futbolista de la Nava para impedirlo. El balón a la izquierda para Violeta, cuidado que ataca allí, siempre es peligrosa. Tiene que llegar Carol para cerrar. Llega Carol con Cristina, muy bien Carol en la ayuda ahora, porque Violeta iba con todo. Se acaba la primera parte, pues al final ese minutito... Se acaba los primeros 45 minutos con ese minuto de añadido. Esta penúltima jornada de este reto Iberdrola Grupo Sur, en el que tenemos al Femarguín Spar Gran Canaria, acaba con este 1-1. Se adelantaron las visitantes con ese gol de Violeta en la salida de ese saque de esquina. Empató el Femarguín Spar Gran Canaria con el golazo de falta de Astrid. Una primera parte, Kiko, en la que por puntos, pues ellas han estado un poquito por encima de las nuestras. Por puntos, sí, yo creo que... un 51-49, ¿no? Algo así, un partido un poco trabado de lo que es en el medio del campo. Y claro, esas dos acciones puntuales pues han decidido los goles y estamos ahí. Bueno, pues se retiran los dos conjuntos. Lo hace tanto el Femarguín Spar Gran Canaria como el Alhama. Se retira también el trío arbitral. Pepe del Toro, que no sé qué le está diciendo ahí colegiado. En fin, primera parte, por cierto, también bien arbitrada, sin ningún tipo de problema para el trío arbitral. No han tenido nada más allá. Sin ningún problema. No ha habido polémica, ¿no?
Y nosotros que vamos a hacer un alto también para ver algo de agua, hacer un pequeño descansito y volvemos cuando se inicie aquí en este Municipal de Arguineín la segunda parte del partido que de momento empatan a uno Femarguín Spar Gran Canaria y Alhama Club de Fútbol El Pozo. No se vayan, volvemos al inicio de la segunda parte aquí desde Arguineín. No digan más, sabemos cómo se sienten. El balón dentro del área, Zaira. ¡Fuera! Y a cada rincón del Malaguismo. ¡Y ahí final! Nosotras hemos pasado por momentos duros en los que cuando menos lo esperas, toca empezar de nuevo. Año tras año hemos podido comprobar que esto es una carrera de fondo, que todo lo que viene habrá que sobrepasarlo y que aún hay muchas cosas que deben cambiar. Pero si algo tenemos claro es que debemos estar acompañados de personas con nuestra misma actitud. Con ganas de remontar, con ganas de volver, con ganas de ganar. En esta batalla no estarán solos, caminaremos de la mano y volveremos a las alturas. Volveremos a disfrutar del sabor de la victoria. Volveremos a disfrutar juntos de cada partido. Pero ahora somos nosotras las que debemos devolverles el apoyo y recordarles que esto es una familia. Que sin ustedes no sería lo mismo. Que no existe un yo sin ti, ni un tú sin mí. Desde el primero al último. Y tú, que rompes tu aliento en cada partido. Que eres capaz de sentir en tu misma piel cada falta o cada gol. Tú también eres una gran parte de nosotras. Ahora, déjenos decirles algo. Esto no es solo fútbol y tampoco se compra ni se regala. Esto nos da vida. Alcemos el vuelo una temporada más. Sé parte de esta familia. Abónate. Saludos nuevamente del Municipal de Arguineín, 9 de la noche con 3 minutos, justamente en el momento en el que salen ya al terreno de juego tras el descanso, tanto el Femarguín Spar Gran Canaria como el Alhama Club de Fútbol El Pozo. Tras los primeros 45 minutos, 1-1 en el marcador, con ese descanso que entiendo ha servido para los dos equipos seguramente incidir en lo bien que lo han hecho en cada uno de ellos e intentar seguir por ese mismo camino en estos segundos 45 minutos. Y con la clara intención, sobre todo del equipo local, Kiko Ramos ya con nosotros nuevamente, de intentar, como decíamos al principio, sacar la victoria ante un equipo que lo está poniendo complicado, como ya esperábamos de antemano. Sí, es un equipo que lo está poniendo bastante complicado y sí, va a haber cambios, va a entrar Magui, va a salir Cori, va a haber un cambio de sistema, vamos a jugar ahora un 4-2-3-1 y bueno, a estar emparejados junto con ellas para que no nos cojan esa espalda que nos estamos cogiendo en la primera parte. O sea que entra Maui en el campo para jugar con cuatro atrás, sale Cori del terreno de juego, ese es el cambio significativo, no solamente ya de jugadora sino también de sistema, y por parte de la Lama entiendo que de momento por los movimientos que hemos visto creo que siguen las mismas futbolistas. No, entra la número 7. Ah, pues sí, porque Andrea. La he podido ver, sí. Sí. Sí, sí, aparte que lo vamos a ver rápidamente, eso sí, saber quién se ha marchado va a ser más difícil. Sí, sí. Eso va a ser más difícil. Descarte de dorsales, ¿no? Pero sí, como bien dices, entra Andrea en el terreno de juego. Por parte de las nuestras hay que recordar que ya Cristina entró en la primera parte sustituyendo por lesión a Carla. Y ahora lo que decía, sale Cori del terreno de juego y entra Maui. Maui. Que vamos a jugar con cuatro atrás, de derecha a izquierda con Cristina, Pica, Asa. Maui, por delante Valentina y Brenda, derecha Carol, izquierda Evelyn, media punta Astri y delantera Patrice Tupiñán. A ver qué posición ocupa Andrea, a ver si podemos saber por quién han podido entrar en el terreno de juego. Pues me da la sensación Sara, que es por Marta, Sara, ¿eh? No, Marta. Por Marta, ¿eh? Sí. Sí, sí, que estaba cuajando una gran primera parte, creo que ha salido del terreno de juego Marta, sobre todo también por la... Ya no solamente por el dorsal, que no la estoy viendo de momento, pero también porque me quedaba bien por el... Sí, sabíamos que tenía muy... Sí, sí, sí. La nombramos varias veces. Varias veces y me quedaba bastante bien con esa planta que tenía de jugadora de jugón, vamos. De lo que demostró en la primera parte Marta cada vez que tocaba la pelota. Así que creo que ese ha sido el cambio. Por la posición en el campo, ocupa Andrea la posición de Marta en la primera parte. Sí.
Bueno, pues juega y ha empezado ya esta segunda parte. El primer balón para el Alhama. Y el balón de Nerea, que juega más a la derecha para Erika. Y de momento, pues la primera bola, como digo, en esta segunda mitad, se acaba el Alhama con el 1-1. Recuerden, con los goles de Violeta para el Alhama. Y empató de falta directa. No se lo pierdan luego en los resúmenes que hacemos posteriores durante la semana. Golazo. Porque el golazo es tremendo, el de Astri, de esa falta directa que alojaba ahí en la escuadra. Y que empató el partido cuando peor estaba para el conjunto local, que lo estaba pasando mal en esos primeros minutos, con un asedio constante del equipo de la Alhama, que vuelve, pues como acabó la primera parte, buscando nuevamente la portería, que defiende Aco. Cuidado, y llegó Andrea, menos mal, sigue el peligro. Balón que atrapa finalmente Aco. Llegó Andrea ahí, la recién ingresada en el campo, que a punto estuvo de hacer el gol. Sí, sí, sí. Bueno, pues la primera para ellas en esta segunda parte. La primera para la Alhama en este primer minuto que se cumplen de esta segunda mitad. Balón en el centro, de cabeza, trataba de ganarlo Valentina, pero la que la ganó fue Marina. Marina que juega con Andrea. Andrea con Marina. El balón falta que cometía Marina. La falta sobre Valentina. Sí, Valentina Cámara. Argentina. Futbolista del Femarguín Spar Gran Canaria. Balón en la izquierda. Por cierto, que a todo esto, menos mal que ha habido. Bueno, antes, cuidado que se marcha Astri. Qué bien. Astri que continúa. Astri se marcha. Astri que la puede poner. Astri que la va a poner. La pone Astri. Penalti, ¿no? Pedía la mano. No lo ve así el colegiado. Y la pelota que se marcha, saque de banda. Pues muy bien, Astri. Pareció, ¿no? Pues jugada de estas rápidas, Kiko, sí, que a veces es muy complicada. Hombre, yo me fío de que fue mano, porque la mano de la jugadora fue, del pelotazo tan duro, le fue para atrás. Por eso, si no sería imposible verlo desde aquí, ¿no? Lo de las manos últimamente también está siendo un lío. Sí, sí, sí. ¿Qué criterio es el que seguimos al final? Sí, al principio se decía de que todas las manos eran penalti, después que las que vienen de rebote no. Antinatural, pero en eso fin. Al final lo dejamos a criterio del árbitro y que el árbitro decida, que nunca el árbitro... No es igual. No. Y aparte de eso, ya si le añadimos el VAR, pues imagínate la que hay montada. Sí, ¿no? Sí, con sí. El VAR ya el acabose, porque, claro, cuando quedaba a criterio del árbitro se podía entender, Kiko, que en un milisegundo, tú sabes que el fútbol es muy rápido y a veces es complicado el juzgarlo, incluso viéndola en la tele. Pero claro, ya cuando le añades el VAR, ya uno no sabe ni qué pensar. Sí. Es que encima que al árbitro se le permita fallar o que falle, es lógico, pero que habiendo VAR y viendo que puedes tardar 5 minutos en mirar una cosa, no puede fallar de esa manera. El problema es que el criterio no está claro, y no solamente ya que el criterio no está claro, sino que en jugadas similares se aplique un criterio y otro, distinto, que es lo que está pasando. Sí, eso es lo que está sucediendo. Eso no podemos permitir que pase eso. O es lo que yo creo. Sí, siempre... sí. Y si no, es como... Al final creíamos que iba a ser una herramienta importante para evitar injusticia, y lo que está provocando es más polémica aún. Más polémica, si cabe, de la que había antes ya. De hecho, si a mí me preguntan, Kiko, yo lo dejaría simplemente para los goles fantasmas y para los fueras de juego. Sí, el resto... Y poco más. Seguiría acogiéndome al criterio del árbitro en el momento en el que se pita. Lo demás me parece a mí que se está montando un circo, y no sé si en algún momento llegará a ser ese el criterio. Vete a saber, ¿no? Sí. A mí lo que no veo lógico tampoco son lo de los fuera de juego, que se miran milimétricamente. También, pero bueno, es que es eso. No hay un criterio y en base a eso, no se puede... lo que hay ahora es que si hoy es Juanito, Juanito dice una cosa y mañana Pepito dice la contraria. Eso es lo que está pasando un poco. Si es fuera de juego, no se puede decir si un centímetro lo es y dos no, así, ¿no? Pero... En fin. Eso que esté sacando la raya. La primera del partido y encima para Astri, una futbolista ofensiva, pues. No sé. Y que en la primera parte hubieron más faltas que acarreaban amarilla y no lo sacó, y ahora una tontería. Pues la primera tarjeta para Astri por hacer una falta en el centro del campo. Sinceramente, no creo que sea para tanto. Para cortar una contra ni nada, no lo sé. Pues Nerea que va a poner la pelota con pierna izquierda. Nerea con pierna izquierda, la pone Nerea, el balón que vuela y tanto voló que se va a ir directamente a saque de portería.
para el Femarguín Spar Gran Canaria en este minuto ya 5 de la segunda parte. 50 de partido, por lo que ven ustedes en pantalla, con ese 1-1 con el que estaría sumando un punto el Femarguín Spar Gran Canaria. Se estarían repartiendo, como digo, los puntos tanto Femarguín como Alhama. Sí. Punto para ella sin ningún tipo de cambio. Para el Femarguín Spar Gran Canaria, un punto más, aunque se busca los tres. Sí, claro, es importantísimo los tres, pero bueno, el no perder puntos es bueno también. Balón que sale en saque de banda. De momento no ha llegado el Femarguín en esta segunda parte, más allá, eso sí, de aquella acción en la que pedíamos posible mano en aquella gran jugada de Astri. Qué por buena. La izquierda, que vuelva a poner la pelota, está de Dulce. Sí. Bueno, aunque la que pisaba ahora era Patri, creo. Sí. Era Patri. No sé si conseguiste escuchar la inyección de motivación que le daba Siena en el descanso. Algo. Cuando me transitaba ahí hacia el baño. Sí. Algo escuchaba. Que se les metía en la cabeza que tenemos que darle un poquito más, que nos estaban ganando algo. Y bueno, esa motivación que quizás necesitaban las chicas, pues ahí se las estaba dando. Cristina, que la pone para Carol. Carol, ahora que va a tener un poquito más de espacio para atacar en este sistema, ahora que emplea el equipo. Kiko, porque lo del 3-5-10, como decíamos desde el primer día y desde este sistema, pues vale, evidentemente el 3-5-2 te da unas posibilidades, pero hace que las jugadoras de banda tengan que también tener esa vista puesta en defender. Ahora quizás está más liberada Carol. Sí, claro, más esa liberación que tiene de estar pendiente a la que le coge la espalda, pues bueno, ahora pues tiene a Cristina y tiene más ayudas del medio campo y no... Saque de esquina que se va a producir, va a jugar el Femarguín el balón al primer palo, la última en tocar creo que fue Violeta, será saque de esquina nuevamente. Violeta colocaba la pelota y de nuevo el saque de esquina. Si en alguna de estas pues podemos engancharla y... La va a poner Astri. Levanta la mano. También vemos que está calentando Zaira ahí. Sí, bueno, es que hay poder en el banquillo. El balón que vuela al segundo palo. Remata Brenda. La va a sacar Andrea. El balón arriba para que llegue Marina. Maris. Bien Cristina. De cabeza ahora Carol. Nerea que no se lo piensa y la pone arriba. Llega Ari y la pone para Evelyn. Evelyn con posibilidad para marcharse. Se marcha, recibió falta, ¿no? Pues no la ve el árbitro así. No lo sé, pero bueno. Pudo haber falta, ¿eh? Balón sí. En la derecha para que ataque. Por allí. Yo creo que Fresneda. Fresneda que la tocaba para Marina Martí. Sí, es Fresneda la de la derecha. Como decíamos al final, Fresneda se ha ido al lateral y Erika al central. Balón para Valentina, qué bien ahora. Valentina para Astri, qué pena no llegó. Pues era buena la idea, ¿eh? El balón para Cristina, que la baja. Control. Qué bien, qué control. La pone para Carol. Carol que la ha tocado para Cristina, que va a presionar ahí. Cristina que presiona a la capitana. Bien. La perdió bien Cristina, bien. Le presionó a Judy. E impidió y encima saca rápido para Astri. Astri que la pone, puede llegar a punto de llegar Patri. Sigue el peligro porque la vuelve a meter Astri. El balón directamente a las manos de Laura. Bien ahora el equipo por la derecha. Cristina que en cuanto se suelte, que en cuanto consiga esa confianza que necesita, pues le va a ser de mucha ayuda al equipo. Es una jugadora que trabaja muy bien defensiva y ofensivamente. Ahí la toca Andrea, que ha venido a recibir. La toca para Erika. Erika más en la derecha tiene ya Fresneda. Sigue Erika, la pone para Fresneda, que la puede poner. La pone ahí, hay que sacarla. Pica que llegó y la que llega para atrapar finalmente la pelota, Jaco. Que ya mira rápidamente las suyas para jugar aquí en la derecha. Tiene a Carol, aunque al final lo que hace va a ponerla directamente arriba. Y Jaco que ahora abre las manos como diciendo, pero no hay posibilidad. Pone larga. Si no la peleamos. Dividida. La recibe Marina Martí. Que enciende la moto. Se marcha Marina con todo. Bien, Maui. Y bien Maui ahora. Qué complicado, ¿eh? Tiene ahí una rival ahora para medirse. Sí, lo que estábamos hablando, que si esos balones no los peleamos o incluso no ganamos las segundas jugadas, pues vamos mal por ahí. Balón que va a salir de nuevo. Un saque de banda nuevamente. Para que la juegue el Alhama. La saca de nuevo el conjunto hoy local, el Femarguín Spar Gran Canaria. Se la quitó de encima. Fue Ari.
Y la pelota que va a sacar nuevamente de banda el Alhama. Con el empate a uno. Balón que puede robar Patri. Presiona Patri la salida de la pelota. La tiene Yudi, la capitana. Que avanza metro, se mete en cancha del Femarguín. Sigue Yudi. Yudi que la puede poner y la pone en la izquierda. Le ganó ahí la espalda a Nerea, que puede buscar el centro. La pone Nerea. Llegó forzada. Saque de portería. Saque de portería. Saque de portería. Se viene Asti ahora aquí a hablar con Ciani. De algunas instrucciones que le está dando. Le estaba pidiendo en el descanso que hiciera un poquito más de diagonales, que buscara la espalda de los centrales, que rompiera mucho. Sara que la pone en la derecha. Fresneda más en la derecha para Marina Martí. Al final la pelota se marchó fuera. Será saque de banda para el Femarguín Spar Gran Canaria. Saca Maui. Maui que la va a poner larga. No encuentra ahí a ninguna futbolista local. De cabeza la casa con Fresneda. Será balón de nuevo para el Femarguín, que gana metros. Partido le hace falta una chispita de ahí, de algo, ¿no? De ocasiones. Sí, tú decías, Panquillo, tenemos a Zaira, a Kia como posibles alternativas, ¿no? De lo que sí, tenemos en la parte de delantera. Cara, de cara al ataque, sí, Paula también está. Nayara en el medio centro, de medio centro, Kim también. Pero bueno, si buscamos algo, si buscamos obviamente ganar el partido. Quedan tan solo tres cambios, ¿no? Tres cambios. Ya hemos hecho dos. Cuidado, que Patri la gana, Patri se la puede llevar. Siempre suele bajar el ritmo, ¿no? De cabeza la sacó Pica. Con el pie la puso Astri arriba, buscando. Esos balones son facilísimos para los centrales. Balón para Pica. Pica que la puede poner en la derecha y la pone para Carol. Va a llegar Violeta, que la pone de cabeza. Bien, Cristina, que no solamente se la corta, sino que la controla y quería incluso salir jugando. Pica arriba. Va a recibir Patri sola, le decían. Y al final, entre Patri y Valentina la pierden. Estaba metida Andrea en fuera de juego. La pelota para Aco, que volverá a ponerla larga arriba para que las suyas busquen el peligro. Tenemos que pelearla, si no. Sí, yo creo que ahora el partido sí que está bastante equilibrado. Nada que ver con la primera parte, no. Donde el Alhama estuvo uno y dos puntos por encima. Y ahora estamos 50-50. Y ahora sí que el partido está equilibrado. Y es momento para intentar desequilibrarlo. Llevando el peligro, que bien Carol. Ahora sí que la puso. El balón para Brenda. Brenda que se la puede llevar. Al final se la quitaron. Juega la Alhama arriba. Marina que la tiene. Pero la pierde porque nadie la acompaña. La última en tocar es Cris. Que pedían que el saque de banda era para el Femarguín. Pero el árbitro y el asistente dan el balón para la Alhama. Yo no lo conseguí ver. Bueno, ahí Ciani. Tampoco podemos hacer de un saque de banda una. Sí, no, claro. Nos equivocaríamos, vamos. Sí. Bueno. El público volvió al vestuario, al campo, Kiko. Sí. Marina que se marcha y entra la número 22. Marcha Marina, la dorsal número 19, y entra Esther. La 15. La 15 se marchó al final. Sí, bueno, pues entonces Marina Martí. Entonces fue Marina Martí la que se marchó. Pues mira, me. Sí, me sorprende. ¿No? Sí. Bueno, quizás pensando también ya en el futuro, ¿no? Sí. No, la verdad que no sé cuáles son las características de Esther, ¿no? Pero. Obviamente, ahora la veremos. Y Esther se coloca de media punta, ¿no? Sí. Adelantó a Andrea, ¿no? Eso parece, ¿no? Eso parece, pero le voy a hacer caso a ustedes por no llevarle la contraria, pero yo ya no veo a la dorsal número 19 en el terreno del juego, ¿eh? No, salió. Ahora sí salió la 15 y la 19, pues. Pues no lo sé. Ahora sí que es verdad que.
Yo estoy por no llevarle la contraria tanto a ti como al compañero, pero diría... Mírala ahí, la presión de la 19. A Maui, está por la parte de allá. Sí. Ahora sí. Bien, ahora con buen criterio nosotras, ¿eh? Ahora sí, el equivocado era yo, que es que aquí la tenía y es la 19 la que se ha quedado en el campo y salía la 15, sí. Hay que trabajar ahora. Salía la 15. Bien caro. Bien, sí. Bueno, balón para que juegue la Lama, para que lo haga Judy. Entramos ya en el último cuarto de hora. Ya ha pasado porque estamos en el 31 y medio. Esto le van a quedar ya menos de 15 minutos. Eso sí, va a tener que añadir entre 3 y 4, como es habitual en la segunda parte. Así que le queda. Los cambios, ¿no? Incluso podríamos añadir esos 3-4 minutos. Estaríamos en torno a unos 18-19 minutos que le quedan al partido. ¿Cuánto para el cuarto? Pero si estaban los dos iguales. Pero si era ella la que estaba en el suelo, ¿no? No sé, es lo que estábamos hablando antes del criterio y de que pueda mirar el árbitro y lo que pueda hacer. Yo creo que ahí dudaron y lo echaron a cruz, a piedra, papel, tijera y decidieron, ¿no? Sí. Va a pegarle. Bueno. Esperemos que esto no, bueno, no nos cause ningún problema, que no nos encajen aquí. Cuidado, el remate de cabeza, sale el balón al segundo palo, puede venir y puede seguir el peligro, la vuelven a poner, la pone, la saca y Aco en dos tiempos. Aco en dos tiempos, porque la jugada era buena de nuevo aquí por la izquierda. Una Marina Martín, que creo que era la que caía por aquí en esa jugada. De cabeza se la lleva a Zaira, la pone para Carol. A ver si puede centrar Carol, la pone Carol. El balón que si llega a pasar venía sola Astri. Qué bien, Cristina. Madre mía. Vaya partidazo se está marcando en esta segunda parte. Lo que yo te digo, que Cristina es muy buena para estar jugando en esta categoría. Claro. Cristina es muy buena para estar jugando en esta categoría. Está llegando a todos los balones, no ha cometido ni un solo error en lo que va de esta segunda parte y los minutos que hizo en la primera, pero sobre todo en esta segunda parte. Gran partido. El que está haciendo en la derecha. Y es muy seria, trabaja muy bien. Le gusta. Balón de Judy, balón para el Femarguín, que gana metros. 34 estamos metiéndonos en ese momento en donde un gol. La vamos a tener, confío que la vamos a tener. Hombre, yo creo que alguna sí que se va a tener. Hombre, ¿no? Y más ahora que empiezan a haber cada vez más espacios. Donde tampoco la Lama, cuidado la pelota, a ver si evita que se marche. Astri evita, sí va a evitar. Y será saque de banda. Saque de puerta. Saque de puerta, pues al final. Él lo vio mejor que nosotros. Sí, sí, está claro. Ahí sí que no le llevo yo la contraria al asistente. No, está claro. Aquí. Algún control fuera de juego que podamos ver de aquí, pero más nada que podemos decir. Sale jugando Judy, la capitana. Busca el Femarguín esa ocasión para intentar desequilibrar el partido, que le dé tres puntos importantes que es el último partido. Hay que ir. De esta primera fase en casa. Quedará uno más, que será este próximo fin de semana cuando se vaya a cancha del Juventud Almasora, que será el partido que cierra esta primera fase. Pero todavía aquí quedan 10 más lo que añada. Queda mucha tela que cortar todavía. Sí. Balón en saque de banda nuevamente. Y el que no lo crea, que se baje del barco, ¿no? Como decía ese cartel, creer hasta el final, ¿no? Sí, claro. Balón de Andrea que trataba de golpear. Cuidado a ese balón que le cae a Michi que dispara. Bien, salió mordido porque llegó Mau. Llegaron todas ahí como una flecha y el balón le toca a Aco. A Aco, que la va a pegar arriba. En largo. Próxima. Buscando a Zaira, buscando a Patrick. A punto se quedó con el balón. Judy. Qué pena. Sí, pero ¿quién se iba a esperar eso, ¿no? Está claro. Muy complicado. Sí, el balón le cae a Astri. Cuidado, que esta sí que tiene ese pie.
en forma, la pone Astri, a punto de llegar Carol al remate. Qué pena, tío. Ese pie tiene que llegar alguna de Astri, que pueda, si no tenerla ella, podérsela poner a alguna de sus compañeras. Vamos a ver si... Eso sí, que el balón llega a esa zona, ¿no? Porque sí, parece, lo que hay que buscar. Si te fijas, con poco, con menos y nada, como se suele decir, parece que estamos creando un poco de peligro, ¿no? Y sin tener demasiada ocasión o una ocasión muy clara, estamos creando peligro, o por lo menos esa incertidumbre, pues si las tenemos bien, imagínate, ¿no? Vamos, Patri. El balón que no gana Patri ahora, sale jugando la Lama en estos últimos minutos del partido. En una segunda parte, Kiko, que definitivamente nada tiene que ver con la primera. No, nada. Claro que no. Nada. Una primera en la que ellos demostraron superioridad en gran parte. Sí. Y en esta segunda no están encontrando ni mucho menos todo lo que encontraron en la primera. Sí, parece que Siani, al cambiar el sistema y emparejarla, pues nos ha emparejado junto con ellas. Y creo que nosotros, en cuanto a ocasiones, hemos tenido más que ellas. Ahora mandó a calentar a Paula ahí. A Paula Medina. De las nuestras, y vamos a ver si ella tiene su ocasión también. Va a poner la pelota a la Lama, minuto 37 de la segunda parte, balón arriba, largo, cae en las manos de Aco. Remataron, pero el balón fue mansamente para Aco, que saca ya para Maui en la izquierda. Maui, que tiene más arriba a Astri, la toca, la deja pasar, como siempre con calidad. La pelota se le va a marchar, sí, se le marchó, pero la última a tocar fue la Lama. Muy lista. Sí. Muy buena jugadora. Muy lista, y esta temporada se está pegando, a pesar de cómo está el equipo, ¿no? Que no tiene nada que ver, pues se está pegando muy buena temporada, ¿eh? Sí, bueno, el otro día cuando hacía dos goles, alguien ponía por ahí en las redes sociales de que, bueno, que es una jugadora para estar un poquito más arriba incluso. Quién sabe, sí, ¿no? Estas bueno, cosas que a veces, pues bueno, se determinan por muchísimas circunstancias. Balón de Michi. Michi, que la puede perder sobre Valentina. Balón que cae en la derecha, en la izquierda para Violeta. Violeta arriba, va a llegar Cristina para que juegue atrás para Aco. Aco, que no se la va a pensar porque viene Andrea con todo. La pone arriba, la gana Sara. Sara con la bola, dispara Sara. Se va larga, ¿no? Sí. Se va. Se va a la izquierda, sacará Aco de portería en el 38 de la segunda parte. Y a Siani, que si hace este cambio, pues ya no tendría más opción de cambiar. Le faltaría una jugadora por cambiar, pero ya no tendría más opciones porque terminamos las tres ventanas esas que estábamos hablando, ¿no? Balón que va a poner, se saca de encima Pica, dividida, Violeta de cabeza, la gana ahí Valentina. Valentina que toca para Patri. Patri que toca en la derecha, tocaba para Carol. En el centro de nuevo Valentina. Esa pelota que cae de nuevo ahí, hay que presionarla. Y la presiona, la va a presionar aquí Cristina Michi, que se va arriba. Cristina le ganó la pelota nuevamente. Vuelve arriba ahora la Lama, que trata de atacar. Ese balón en el centro del campo. Son minutos. Sí. Hay que verse ahí en el campo, porque cualquier error, Kiko, cuesta caro. Cualquier muy error. Claro, sí. Y ahora no hay margen de error. ¿No las cogemos nosotros o qué? Ojo. Balón directamente arriba, deja que se vaya Aco. Otra vez que lo intenta, ¿eh? Otra vez, sí. Pero yo creo que ya, como no tenía otra opción, pues disparó Fresneda, creo que Fresneda fue la que... Sí. Que terminó disparando. Algo que saliera, sí. Aco, que va a golpear. 5 minutos le van a quedar a esto, más lo que añada, que pueden ser 3 o 4. Siani llama a Paula, le tocó con la mano, hombre. Siani que llama a Paula, el balón que cae en la izquierda, la gana Maui. Pues no sé a quién podría cambiar, ¿eh? Yo aquí ahora, qué buena esa. La primera puede venir el peligro. No, porque va a llegar la central antes que Astri, aunque va a presionarla, se tiró al suelo incluso. Sale por la derecha jugando, como desde el principio la Lama, que lo tiene claro, no rifa el balón, aunque ahora lo tiraron fuera. Cambio que pide Pepe ahora al asistente, va a entrar Paula. ¿Y quién puede salir? Puede salir, bueno, cualquiera de las de arriba, ¿no? La verdad que no lo sé. Bueno, puede ser Brenda, fíjate lo que te digo, a ver. Sale Patri por la banda, se marcha Patri, entra Paula. Para lo que queda, vamos a ver lo que puede hacer Paula y lo que puede aportar en estos menos de 5 minutos, aunque va a tener algo más con el descuento. Una queda, decíamos, ¿no, Kiko? Una tiene que llegar. Sí, la vamos a tener y la vamos a marcar seguro. Una tiene que llegar, sin duda. Seguro.
y el estadio se cae abajo junto a la gente que hay aquí, ¿no? Una ocasión que no llega en toda la segunda parte, una opción clara que tenga el Femarguín para definir el partido a su favor. Se la lleva Zaira, que la pone a la derecha, no le llega ese balón porque la que llega es Violeta. Ahora en tareas defensivas, el balón en la derecha que va a poner Cristina, que la pone para Carol, que se la lleva, falta, pues no la ve así el colegiado. En fin. No sé si el árbitro sabe que le pagamos nosotros, ¿eh? Bueno, buena vida se está haciendo con circunstancias que pueden si ocurrir. Si fuera por eso, sí. No ganamos un partido fuera ni equivocado, ¿eh? Balón que bien Maui. Se lo lleva Maui, que empujó, ¿no? En varias ocasiones ahí para quitarse de encima a varias de las oponentes. Parecía rugby eso. Sí. Balón. A ver, Michi, de cabeza, Valentina, le va a caer a Maui, Maui arriba, va a tener que lucharla ahí Paula, Paula que va a exigir ahí a la central para que se la quite de encima, Zaira, bueno, yo creo que tampoco, a ver. No, yo creo que se apoyó, yo creo que se apoyó ahí, entonces eso fue lo que pitó, no fue el gesto exagerado de darle con el codo, pero creo que sí, yo sí lo vi de aquí. No tiene más nada sino eso. Vamos, tenemos que estar un poquito más activas nosotras en el tema del saque de las faltas de ellas, el venir a presionarlas, eso es. Balón para que juegue de nuevo Violeta aquí en la izquierda en el saque de banda para la Lama, buscando también el conjunto hoy visitante. Una victoria para salir también con buen sabor de boca en esta primera fase. Balón que cae ahí para que juegue. Mira, hay espacio. Balón de Brenda. Tiene a Pastri. Tiene a Astri. Tenía a Astri. Quiso jugar con Paula. Tranquilidad es lo que nos hace falta aquí ahora. Pero fíjate todo el espacio que hay, ¿eh? Claro. Si por casualidad cae alguna ahí en la de arriba, Kiko, estoy contigo que la ocasión puede ser clara. Fíjate que ellas no defienden tanto. No. Tenemos cuatro futbolistas ahí metidas en la zona. En el campo rival, pero claro, hay que acertar con el pase, hay que acertar con, como decías tú, también no tener nerviosismo a la hora de dar ese último pase. Qué bien Cristina, la robó, fíjate ahora otra vez, la pelota para Brenda con Astri, más a la izquierda con Maui, que se marchó arriba, Maui con posibilidades de pasar de nuevo para Astri, se la quitaron y ahora se la quita ya de encima porque le presionaban. Pero de tres cuartos de campo hacia arriba tenemos que tener tranquilidad y precisión, no podemos estar fallando esas ocasiones porque pasa el tiempo y claro, esa que pedíamos y que creemos que va a tener, pues se desvanece, ¿no? Por momentos. 44, le va a quedar esto un minuto para que el Femarguín Spar Gran Canaria trate de lograr la victoria en un partido la fundamental. Balón arriba, Zaira no llega de cabeza, la que llega de cabeza es la capitana Judy. Ahora llega Carol, que la pone para Paula, pero no llega. Ella también. No sé por qué la portera sacó así de rápido, ¿no? Si son un poquito listas, pues pierden un poquito de tiempo. Pero es lo que te digo yo, que no tienen miedo a perder. No, miedo a perder. Obviamente, ahora en la situación que está, pues no tienen miedo a perder porque ya están salvadas, no van a descender. Claro. Se juegan el subir y una victoria. Dos puntos más o dos puntos menos, creo que tampoco le cambia demasiado. Claro. Y eso se está viendo de principio a fin. Date cuenta una vez más todo el espacio que hay ahí entre el centro del campo y la delantera. Lo que pasa es que, claro, falta esa claridad que en estos momentos es complicado tener. Pero hay que seguir agarrándose a esa última jugada. Vamos a ver. Bueno, la del día del empate aquel in extremis. Contra la Aldaya, ¿puede ser? De Carol, sí. En el gol de Carol. Balón que se vuela arriba, directamente a las manos de Paula. Para atrás. Laura que golpea, llega Cristina, Carol bien cubre a Andrea y falta clara de Andrea sobre Carol. Y ahora tarjeta para el banquillo. ¿Para quién? Para Siani. Ya está. Bueno.
momento de nerviosismo, sí, pero que quizás no tiene, no, no tiene justificación nunca, tampoco. No, nunca nos no beneficia eso, pero bueno, yo que soy entrenador, lo entiendo perfectamente, sí, sí. Obviamente. 46 que se van a cumplir. Nos seguimos agarrando a ese eslogan, querer hasta el final. Todo el que ha estado en esa situación pues sabe de lo que hablamos, ¿no? Balón que le cae a Zaira en la derecha, ojo. Se la marcha Zaira, se marcha, ojo. Zaira, que evitó que se marchase. Metía el pase, ahora le cae a Carol, sigue el peligro, Carol que dispara. No. Se va el balón por línea de banda o de fondo, ¿no? Yo al final de fondo. Medio centro de Yu ahí que esperaba a alguien en la el segunda. Disparo, sí. No, disparo, yo creo. Le hubiera metido un peine total o un puntúo o lo que quiera que sea, ¿no? Disparo, lo que pasa es que le salió de aquella manera. Sí, vulgarmente hablando ahí, le tienes que meter de cualquier manera para adentro. Tienes que dejar de floritura. No creo que buscara ninguna floritura, ¿no? Pero de esto de estar con interior ahí es muy complicado. Balón que le caía. Cuidado que la Lama ataca a Marina Martí. Como siempre, durante todo el partido se le marchó porque de nuevo corría. Dios, a esa mujer no se le acaba la gasolina nunca. Ni mucho menos. Es que en la segunda también tampoco ha corrido tanto. Es cierto es que no ha tenido ese espacio que tenía en la primera parte. Ni mucho menos, lo que te decía, que no. Quizás el sistema de la primera permitía... Sí, esos espacios para que esos pudieran, espacios y ahora no tanto, ¿no? Sí, para que ellas pudieran correr y demás, pero... Que la ves corriendo y dice, yo, me parece que acaba de entrar. Uy, Michi que se lleva la pelota ahí en el error de pica. Michi que se da la vuelta. Sigue Michi, no tiene nadie. Sigue, le presionan. Y me da que se va a quedar sin opciones. Sí, ¿no? Sí, porque es que no le va a nadie. Ya en el minuto en el que estamos, ninguna compañera fue a apoyarle. 47 y 40, yo creo que podemos estar ya en los últimos segundos, Kiko. Sí, yo creo que sí, no sé cuánto... No sé cuánto habrá añadido, pero... 48 que se van a cumplir, 3 sobre el 45. Sí, ahí se acabó. Y se acabó. Pues al final añadió los 3 que estábamos diciendo, se acaba el partido, se acaba esta penúltima jornada de este Reto Iberdrola Grupo Sur. Se acaba en esta primera fase el fútbol aquí en el Municipal de Arguineguín, Kiko, porque este es el último partido de esta primera fase, aquí 1-1. Sí. Valoración de estos 90 minutos que hemos visto, Kiko. Hombre, la primera parte, lo que estábamos comentando, un 51-49 para nosotras. Yo creo que esta segunda parte, si no es un poquito igualada, algo más para nosotros, para nosotras que no hemos podido o no hemos sabido materializar en el gol que nos hacía falta. Pero bueno, este empate, lo que digo, todo lo que sea sumar es bueno. Y bueno, aquí lo tenemos, no hemos restado. Pues se saludan los dos conjuntos en una segunda parte en la que han faltado ocasiones. Sin duda esa primera parte de más intensidad yo creo que también ha dejado un poco tocada a las futbolistas y al final pues este empate a 1, un punto. Aplaude el equipo local, sí, a la afición, pues. Un puntito, Kiko, que pues la verdad que nos deja insatisfechos, esa es la realidad. Sí, claro, nos deja insatisfechos, pero bueno... Haciendo cuenta para llegar bien a la siguiente fase, si sacábamos los 6 puntos, perfecto, pero si sacamos 4 de los 6, pues mira, no está tan mal, ¿no? También vamos bien. Pero 11 bueno. Puntos ahora mismo suma el Femarguín Spar Gran Canaria y importante el partido del próximo domingo frente, sí, al Juventud Almasora, precisamente al rival que le ganábamos aquí en la primera vuelta, que suponía la primera victoria de la temporada. Sí. Vamos a ver si el equipo es capaz de sacar la victoria frente a un rival que también está en esa misma tesitura y que evidentemente para ellas también será una auténtica, sí, final, claro, el próximo, claro, domingo. Está claro que es una final para las dos y que bueno, esperemos que consigamos nosotras traernos los 3 puntos para casa. Oye, Kiko, mañana aquí, ¿a qué hora jugamos? Mañana jugamos a las 5 de la tarde. Todo aquel que quiera venir pues está totalmente invitado. Tenemos el 25% del aforo. Y que bueno, todo el apoyo es importante para nosotros y para las niñas, por supuesto. Kiko, gracias, amigo. Gracias a ti. Y hasta la próxima ocasión, ya nos veremos en la segunda fase, que a partir del 21 ya veremos ese calendario, que habrá que ver cuándo son esos partidos y aquí estaremos para contarlo, ¿vale? Sí, muchas gracias. Saludos. Un saludo a Kiko, un saludo también a todos, a los compañeros que han estado también aquí en las tareas hoy, tanto de realización como también de cámara, compañero Josué con la compañera Leticia y a ustedes, pues como siempre, también un placer contarles a ustedes pues estos partidos del Reto Iberdrola de este Grupo Sur. Empate a 1 entre el Femarguín Spar Gran Canaria y la Lama de Murcia. Insuficiente para lo que buscaba hoy el equipo local, pero hay que seguir.
y habrá que seguir luchando esto en los siguientes partidos, tanto en el que queda de esta primera fase como en lo que resta luego en la segunda y definitiva fase, en donde el equipo va a luchar por la permanencia. Nos marchamos. A todos los que nos han sintonizado aquí en el municipio de Mogán, un saludo también a todos aquellos que nos han podido seguir a través de nuestro canal de YouTube, allí donde se quiera que se hayan ustedes encontrado. Para nosotros siempre un placer. Feliz resto de fin de semana. Feliz noche. Hasta la próxima. Adiós.